suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido complicado mañana del Barça, fuera de casa, contra el Alavés, en Mendizorroza. Un Alavés que lleva 3 partidos sin perder y que es uno de los 3 equipos más físicos de la liga. Xavi, en la rueda de prensa que ha dado hoy, previa al partido de mañana, pues contestó a varias preguntas y habló de varios temas. Uno de ellos, pues el Madrid, Xavi ha dicho que el Madrid adultera la competición. Faltaría más, todos estamos de acuerdo, sobre todo Canal Real Madrid, presionando a los árbitros, no hace más que adulterar a esta liga. Pero a Xavi también se le olvidó decir que nuestro Barça no juega a nada. Y que no estamos donde estamos en la liga por culpa del Madrid, sino más bien por el juego mediocre nuestro y por la falta de victorias. El Egarense también ha protegido a su amigo preparado físico Iván Torres, dijo que la causa de las lesiones de los jugadores del Barça es por culpa del calendario, como si el Barça es el único equipo que juega 3 partidos a la semana, o sea, no juega ni el Atlético de Madrid, ni Real Madrid, ni los equipos europeos, o sea, aquí juega solamente el Barça 3 partidos a la semana. Flipante. Y también comentó que él se va no por culpa de la prensa. Si antes afirmaba que él ya no aguanta la presión por culpa de la prensa, que entorno tóxico, que su salud mental ya no puede, pues hoy ha dicho totalmente lo contrario de lo que afirmaba en las ruedas prensas anteriores. Ha dicho que se va porque es lo mejor para el club. O sea, nada de presión, nada de que se va porque no se le valora, nada por el estilo, simplemente se va porque cree que el club necesita otro entrenador. A mí Xavi entrenador, y sobre todo de esta temporada, me está defraudando muchísimo. Vamos a escucharlo. Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio. Jo et volia preguntar per l'aspecte físic i les lesions. Són 9 baixes ara mateix, 8 lesions durant el mes de gener. Si més enllà del calendari, creus que hi ha algun factor o algun element que potser s'està escapant o que no teniu del tot controlat, o saber una mica què consideres que està passant ara mateix amb tot això? Merci. Bé, doncs creiem que els viatges també s'han acumulat, hem fet molts partits fora de casa, molt poc temps per descansar, pràcticament hem fet entrenaments de recuperació, més tàctics, perquè a nivell físic no es pot entrenar, pràcticament jugant cada 3 dies durant, sembla que han sigut 9-10 partits en un mes. Bé, el calendari jo crec que ha sigut el pitjor per analitzant-lo des de dins, des de l'estaf. Cap equip a Europa i en el món ha tingut aquest calendari el mes de gener. Per tant, aquí trobem l'explicació d'aquestes lesions, però no n'hi han hagut tantes durant la temporada, és a dir, estem fent una molt bona feina en quant a lesions. Per mi hem tingut la desgràcia de fins i tot ens hem lesionat nosaltres sols, no? Recordo la de Gavi amb Koundé, la de Gavi del genoll, de l'esquena, tenim dos hèrnies a l'esquena, situacions de desgràcia que ens ha passat, no? Però bé, ho aixequem al calendari, el calendari i la falta de descans i que no hem descansat, no hem pogut descansar el suficient com per tornar a competir bé. És això. Hola, Xavi. Hola. Damià López, de RAC1. Avui en una entrevista al Món a RAC1, el president Joan Laporta ha dit que si fossis un altre entrenador, si no fossis Xavi Hernández, ja t'hauria destituït. Com encaixes aquestes paraules? Doncs, si us ho he dit jo també moltes vegades, si no es compleixen els objectius, doncs hauré de marxar, és el que vaig dir. Ho diu el president i li passarà al pròxim entrenador del Barça. Nosaltres, quan arribo, fem una bona temporada, quedem segons i l'objectiu es compleix molt bé, a més, amb possibilitat fins i tot de lluitar per la Lliga. El segon any és molt bo, però el tercer doncs, no estem complint les expectatives, però això és el futbol. És el futbol, tot i que no s'ha acabat la temporada i penso que podem millorar i que podem competir aquests dos títols, tot i està difícil, però és normal. Ja vaig dir que no era cap excepció als entrenadors i als resultats. És així. El que ha dit el president no és res més del que vaig dir jo fa potser un mes.
un mes i mig, no me'n recordo, però que això va de resultats, va de complir les expectatives, objectius, i quan els objectius no es compleixen, doncs és normal. I jo he pres la decisió de marxar el 30 de juny precisament per això. Precisament per això, no per les crítiques de la premsa. Llegeixo que me'n vaig per la premsa i per la salut mental, si no és res d'això. És que les expectatives, jo veig que no s'han complert, els objectius no s'han complert, i simplement crec que el club necessita un canvi de rumb i un canvi de direcció pel bé del club. Sent culer, pel bé del club és això. Lo estamos viendo, que van condicionados. El tema del caso Negreira también, pienso que no nos ha sumado en absoluto, y es así, esto es una realidad. Pero con esto hay que competir sabiendo que tenemos esta situación en este momento. Pero comparto al 100% las palabras del presidente, vamos, es una realidad. No podemos engañar al barcelonista, es así. Xavi Lemus. Sí, hola Xavi, Xavi Lemus de TV3. Em volia preguntar si l'actuació que va tenir l'altre dia a Vitor Roque li dona més opcions de poder ser titular en el partit de demà i quina valoració fas del seu estat actual, és a dir, quan ja porta un cert temps entrenant amb vosaltres. Gràcies. Bé, ha millorat moltíssim en la condició física, l'estem treballant molt perquè ve d'una lesió molt llarga, bé, necessita temps també per acomodar-se, jugar minuts, poc a poc. Penso que serà important tant demà com els següents partits. El gol l'altre dia ja vaig dir que li havia anat molt bé, de manera per agafar confiança, moral, i això t'allibera, i ara ens mostrarà doncs tot el seu potencial, però amb cautela, perquè el tema físic doncs encara necessita temps i minuts. Hola Xavi, bona tarda. Germán García, bona tarda. Volviendo al tema este de los árbitros y de los vídeos del Real Madrid Televisión... Ya está. No, si quería saber simplemente si tú consideras que la competición va a ser sostenible de aquí al final, porque claro, esto mucho tiempo... ¿Sostenible? No se puede. Sí, porque si consideráis que está adulterada la competición por todo lo que se hace y por todo lo que se condiciona a los árbitros, ¿qué se debería hacer? Desde tu punto de vista, ¿qué se debería hacer para que la pureza fuera tal en la competición? Pero es que no me... Yo no tengo la... No soy el presidente de la federación ni el presidente de la liga, es decir, a mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya, me sorprende una barbaridad. Y he dicho que adultera la competición por completo, vamos, y semana tras semana condicionan al máximo, eso es una realidad, pero lo ve un ciego, Internado. No dijo Simeone, ¿no? Simeone, mira, Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos esta una y que luego que no somos tontos. Que no somos tontos, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que decir, ¿no? Los medios de comunicación esto. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos. Tontos no. Pues bien, esto fue lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado Xavi hoy previa al partido de mañana de liga que tenemos contra el Alavés. Y ahora sigamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos. Ojo que puede haber mañana cambio de sistema. Iñaki Peña en la portería, lateral derecho Jules Koundé, pareja de centrales Ronald Araújo, estará acompañado por el canterano Cubarsí, bombazo... Cubarsí tiene todas las papeletas de repetir titularidad mañana frente al Alavés. Primer bombazo de esta alineación. Yo Cancelo va a seguir como lateral izquierdo, como sabemos. Los laterales izquierdos del Barcelona, Valde y Marcos Alonso, está lesionado. Entonces el portugués tiene que seguir jugando en esa posición y no lo hace nada mal. Centro del campo, Frenkie de Jong estará acompañado por Pedri y el Kai Gundogan. En mi opinión, Pedri tiene que dar un paso al frente y tiene que tirar del carro. Pedri ya tiene que ser el crack que marca las diferencias en el Barcelona. Ilkay Gundogan también jugará como no en el centro del campo. Lamine Yamal. Brutal lo que está haciendo Lamine Yamal. Por ejemplo, el que está haciendo ahora mismo Lamine Yamal lo tiene que hacer Pedri también. Lamine Yamal tiene 16 años y ya está marcando las diferencias en el Barcelona. Y todavía estamos esperando a Pedri. Y ahora sí, viene el ataque... Pues aquí estamos viendo, Lewandowski estará acompañado del segundo bombazo, que es Vitor Roque. Mañana Xavi puede probar por la lesión de Ferran Torres
puede probar, podría probar, mejor dicho, jugar con dos puntas que son Lewandowski, Etirinio, Vitor Roque. Pues bien, sin lugar a dudas, una pedazo de alineación, un pedazo de equipo que es capaz o va a ser capaz mañana de ganar a la vez si Xavi logra sacarle provecho, como ya digo siempre en casi todos los vídeos de la alineación. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!